de Top Ready Drifting, para que nos cuente las sensaciones de tener a toda esta gente aquí presente presenciando tu show. Bueno, la verdad que es muy lindo porque estamos acá en el emblema del obelisco, que es el emblema porteño. Y bueno, estar en la 9 de julio siempre es algo muy lindo, ¿no es cierto? Girar ahí alrededor. El año pasado le contaba a los chicos, agarré el auto de Marcos y nos pusimos a acelerar acá, pero no se podía poner de costado por una cuestión de que no es un auto de drift. Y dijimos, el año que viene voy a traer los autos de drift. Y acá estamos, el año que viene lo trajimos. Toda la inversión en llanta, ¿no? Y las cubiertas, la verdad que salen muy caras, cada vez están muy rápido. Y son cubiertas a 17 pulgadas, ¿no es cierto? Que uno en general vale 1000 pesos promedio. Y están durando entre 10 y 12 minutos el juego de cubiertas. Acá acabamos de reventar las dos cubiertas juntas. Así que cuesta. ¿Por hoy ya es suficiente, no? Y no nos quedamos convencidos. Dijimos, no me gustó como entramos acá de costadito, así que vamos a hacerlo más fuerte y con un juego de cubiertas más. Así que acá están los chicos ya trabajando, teniendo cubierta nueva. Y bueno, así que ya viene segundo. Tremendo lo de la gente, la expectativa, todo lo que la gente muestra aquí en la 9 de julio con Top Ray. La verdad que a la gente le gusta mucho porque el drifting es todo el tiempo show, es todo el tiempo humo, ir de costado, decir uy, se la pega, uy, lo toca y está en morbo de la gente, decir ahí se mata el piloto, ahí se hace mierda, ahí se mata, ahí. Entonces decís lo que la gente le gusta. Y si uno ve lo que es la disciplina, le gusta. Y si uno ve lo que es la carrera en Estados Unidos, en Japón, se enloquece. Porque es lo mismo con dos autos yendo de costado muy fuerte. La verdad es una disciplina hermosa y esperemos que siga creciendo como está creciendo. Y que podamos llegar a lograr hacer lo que todos queremos hacer sin necesidad de tener que pagar a alguien para ir a ver cómo lo hace otro. Hacerlo nosotros, los argentinos. Dale, saludá a quien tengas que saludar, que te ayuda también a llevar adelante todo esto. Bueno, quiero darle un abrazo muy grande a Pirelli, que se imaginarán que es uno de los que más me ayuda. Así que bueno, y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que nos está ayudando también muchísimo con lugares para entrenar, luego de acá. Y Josep, que Josep está confiando en nosotros, así que bueno, un saludo para todos ellos. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Bien, a mi lado estoy con Sheffer, que es un representante de la Fórmula Track, que llegó a la Argentina para disfrutar este fin de semana de Top Race. Sheffer, cuénteme un poco qué significa para Fórmula Track estar aquí en Argentina. Sí, para nós assim é um prazer muito grande. Temos essa parceria já com a Top Race já há 3 anos e isso fundamentou uma grande amizade, um intercâmbio, um interrelacionamento muito bom. E para nós correr aqui é, vamos dizer, um top. Tanto é que esse ano nós temos o Campeonato Sul-Americano e ele se encerra exatamente aqui junto com a Top Race. También Top Race este año estuvo en Brasil presente. Sí, las 3 pruebas del Sudamericano a gente corre junto con la Top Race. Fue Santa Cruz, São Paulo y Buenos Aires. Bueno, Sheffer, ojalá sea un fin de semana ideal para ustedes y que lo disfruten. Sí, para nosotros es ideal y así, a gente espera estar cada vez más así con la Top Race, no solo aquí en Buenos Aires, mas indo para Córdoba, indo para, sei lá, Posadas, indo para outras praças esportivas aqui na Argentina. Gracias. Muitas graças a vocês. Si te busco, allí te puedo ver. Si te encuentro, aquí te puedo tener. Eres agua que yo quiero beber. Y a mi lado uno de los personajes más queridos por los chicos, el piloto X, que te están demandando mucho con fotos y también con todo lo que tiene que ver con Top Race. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos acá disfrutando en la 9 de julio, un lugar típico de la ciudad. Gracias al gobierno de la ciudad estamos haciendo la última gran promoción de lo que es la carrera del fin de semana que viene, el 3 y 4 en el Autódromo Buenos Aires. Acá es donde por primera vez la gente pudo ver los Fórmula Track. Se están exhibiendo acá junto con los autos de Top Race, hubo un show de drift. Están los inflables de los Top Race Kids, el ARA con el automovilismo radio control. Así que es un domingo que el tiempo para colmo nos acompañó. Así que estamos disfrutando y festejando junto a toda la gente. Y preparándonos también para lo que es el próximo fin de semana, que todo esto también va a estar en el Autódromo. Es un poco un anticipo, es como que le estamos dando a la gente un anticipo de lo que va a poder ver a mucha mayor escala el fin de semana que viene en la fiesta que tiene el Top Race, que es la carrera del año.
Gracias, Piloto X, No, gracias a ustedes por estar siempre. A la agonía, oscilar.